Buenas noches, chicos, ¿cómo estáis? Perdonadme estos minutillos de tardanza que llega tarde de boxeo. A ver, ponerme la cámara. ¿Qué decís por aquí? Buenas noches a todos. Gracias a Cthulhu por la suscripción. Gracias a Alex Flame también por la suscripción. Estoy muy agradecido a toda la gente que nos apoya. El día que tengamos la radio y el estudio será por vosotros. Robert, buenísimo el vídeo de la presentación de Zaragoza, chapó. Estuvo bastante bien, la verdad. ¿Se escucha abajo? Un momento. ¿Y ahora qué? Ahora sí se escucha, ¿no? Pues bueno, el acto fue un éxito, ya lo dije. O sea, había mucho envidioso ahí diciendo cosas, pero era la sala más grande que pudimos conseguir. Era 40 de aforo, había 40 y se quedaron fuera como 30. O sea, que la verdad es que estuvo bastante, bastante bien. ¿Se escucha ya bien o no? Si no, le subo más, ¿eh? Se puede subir más. Pero vamos, en principio está como siempre. Robert, subirá la charla sobre la necesidad del Partido Comunista. La que van a hacer en Barcelona es de. No es mía, es de. Creo que la va a dar Javi. Si él quiere, a mí me parece bien. Parece que UTVH está hablando de los Lodomor, según el tío. Va a hacer el cuñado seguro, pero el cuñado, ¿eh? Pero bueno, ya lo veremos. A ver qué me pasa por aquí. ¿Qué opinas de lo que dijo Eduardo Inda sobre el cabello de Iglesias? Pasadme el meme ese que han hecho con Stalin y lo comento, venga. Robert, ¿irás a la presentación de Sagunto? No creo, chicos. Tengo que hacer 47 viajes y ahora mismo Sagunto es un poco imposible. Está hablando de envidiosos, vaya basura el artículo que hacen en la red, ¿verdad? Que joya te metían en la cárcel por llevar vaqueros. No, obviamente no. A ver, pero. Caos en la red lo que ha hecho es una página que publica mucha gente. Entonces, hay un grupúsculo trotskista que son dos. Muy enfadados, que nos ponen como si fuéramos la Unión Soviética con Stalin a nosotros, en plan que tenemos la misma capacidad casi, o sea que nos deja bien. Tú lees ese artículo y eres una persona normal y nos deja bien. Pero lo han publicado ahí y ya está, no les voy a hacer ni caso porque es que son de verdad muy tristes. Encima no saben ni escribir estos. ¿Relacionarás al murciano ese que has subido a Twitter? Sí. Por supuesto. Vamos allá. No me gusta a mí. Este está mejor, ¿no? Sí. Aquí podemos ver Eduardo Inda. Pablo Iglesias emula al joven Stalin con su nuevo corte de pelo, por favor. Para empezar, Pablo Iglesias está quedando muy calvo. No tiene nada que ver con esa melenaza que se gasta Stalin. Y el porte que tiene Stalin y lo que tiene Pablo Iglesias, por favor. Vamos a comparar. O sea, que se ha dejado el pelo largo y ya está. ¿Ves? Este todavía se parece un poco más en el pelo, pero tampoco tanto. Nada. Este qué triste. No se parece nada. Madre mía, ¿cómo está el patio, eh? Periodistas, profesionales. Roberto, pareces un cura. ¿Por qué pareces un cura? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los curas van así tatuados, ¿eh? Así van los curas. Ay. Robert, una
Pregunta para los principiantes. ¿Qué son los posmodernistas? Bueno, el posmodernismo y el revisionismo. Bueno, el revisionismo es cuando, bueno, y las ideologías antimarxistas, anticientíficas, reaccionarias, en el fondo, burguesas, bueno, fueron refutadas, ¿no? En la época de la Primera Internacional, etcétera, por Marx, la Liga Comunista, etcétera. Y cuando el marxismo refutó esas teorías, lo que hicieron fue introducirse dentro de las organizaciones marxistas para, bueno, acabar con quitar la esencia revolucionaria del marxismo y dejar aquello que era asumible para la burguesía, para el capitalismo. Entonces, los revisionistas lo que hacen es quitar lo revolucionario del marxismo y criminalizar la imagen de los comunistas, haciendo pensar a la gente que esos son los comunistas. Y el posmodernismo es una ideología del capital desarrollado que surge para aumentar la alienación y el control que tiene el sistema sobre las personas. Es otro tipo de revisionismo porque está dentro también de las organizaciones obreras y sirve para lo mismo, para desvirtuar lo revolucionario y convertirlo en algo asumible por el sistema. Es algo mucho más extenso, pero bueno, así explicado creo que se entiende un poco mi posición. ¿Acabas de empezar? Sí, señor. Un cura muy moderno que no posmoderno. Bueno, pues yo soy muy moderno, ¿eh? Muy moderno en el sentido de la época moderna. Pero soy muy antiposmoderno y odio toda la deriva esta que está viendo actualmente. ¿En qué momento algún texto sobre el marxismo es considerado aporte, revisión o teoría nueva? Hombre, si es teoría nueva, o sea, es el desarrollo de lo que hay, es lo mismo. O sea, es lo mismo un aporte que un avance, una teorización nueva que sirve para hacer avanzar la ideología. Revisionarlo es darle una vuelta precisamente para lo que he dicho, es decir, para quitarle la esencia revolucionaria. El marxismo está en continuo desarrollo porque hay que tener en cuenta que se adapta a las condiciones materiales que van cambiando. O sea, está en continuo movimiento y avance. Entonces, todo lo que sea ir en contra de ese avance y de ese desarrollo, pues es reaccionario. Tiene un papel reaccionario, para que lo entendamos mejor. Porque la palabra reaccionario está asociado a otras cosas. Yo también escucho algo bajito. Bueno, pues lo subimos. Ahora, subido está. Sí, el murciano encabronado lo tengo por aquí, lo voy a hacer ahora. Estoy esperando a que se conecte la gente, lo vamos a hablar ahora. Aunque bueno, voy a tener un poco de cuidado porque la gente del frente dice que eso es una difamación grave y que como ellos denuncian, cuando a ellos se lo hacen, están diciendo que lo hagamos nosotros también y nos echemos unas risas a su costa también. Igual que él se ha reído, pues ahora nos vamos a reír nosotros. ¿Por qué no se puede ser marxista sin ser leninista y viceversa? A ver, es que ponerle nombres de personas, eso pues lleva a confusiones. Para mí el marxismo-leninismo es el socialismo científico, es decir, es la ideología comunista. Y Marx hizo un desarrollo de la teoría para la época premonopolista del capitalismo. Entonces ya no existe, no estamos en esa época, estamos en la época imperialista del capitalismo, la fase agonizante. Entonces, lo que hizo Lenin fue desarrollarlo más y adaptarlo a las condiciones del momento. Entonces, claro, es que Marx es de otra época anterior. Entonces hay que adaptarlo a las circunstancias de la época de Lenin y las actuales, por supuesto. Entonces, claro, es el desarrollo de la teoría. Sigue siendo el socialismo científico exactamente igual. Entonces, claro, no puedes coger y decir, no, yo soy marxista de Marx. Entonces eres marxiano. De que te gusta Marx y repites citas, pero no eres comunista. Es decir, no has aceptado el desarrollo de la teoría a la época actual. Es como si dices que te gusta Julio César, ¿no? Pero yo soy de Julio César, ya, pero te gusta la persona, pero es que no hay un pensamiento, bueno, ni siquiera hay un pensamiento de Julio César, he puesto un ejemplo muy tonto, pero la cuestión es que es una cosa que ya que ha evolucionado, que se ha desarrollado. Entonces hay cosas de la época de Marx que ya no son aplicables ahora. Hay cosas que sí, lo que es la esencia en sí de la ideología, pues sí, pero hay cosas que hay que adaptarse. Fermín ha dado caña al Greta Thunberg, ya lo he visto antes. Dice Roberto, en el quehacer Lenin habla de los marxistas legales, entre comillas. Asumirles por librería, prensa parlamentaria, esos también eran revisionistas, ¿no? Claro, claro que sí. Esa gente que solo se dedica a teorizar sobre la nada y que se creen académicos y que, bueno, pero es que eso, y que son legalistas hasta el absurdo, de que cumplen con todo, ellos no quieren transgredir nada ni transformar nada, son
Bueno, pero de eso hay ahora también, ahora hay muchos también. Twitter ha hecho que existan muchos también. ¿Qué tal está Roberto? ¿Qué opinas de lo que pasa en Palestina? Porque es una vergüenza. Subí un vídeo el otro día, de hecho. Si alguno puede poner el enlace y me hace el favor para que la gente lo vea. Hice un vídeo de qué está pasando en Palestina ahora mismo y denunciando las actuaciones de Israel, por supuesto. Comenta este vídeo, ¿vale? Encima está en ruso, tío. Me voy a comentar un vídeo en ruso. Si estuviera en castellano. Roberto, ¿oíste la última canción de Sabaton? Buenísima, ¿eh? Uf, qué buena, ¿eh? Cuando dice lo de In orden, no Stalin, no sé qué. Buah, ahí, vamos. Te vuelves loco. No entiendo muy bien qué es esto. Es que si no veo bien lo que es, no lo voy a poner. Bueno, yo creo que somos ya gente suficiente para hablar de lo del murciano encabronado este. Uf, me han puesto ahí cosas muy duras para reaccionar, chicos, hoy, ¿eh? Duras, duras. ¿Dónde está lo del murciano encabronado este? No sé si lo tenía aquí. Aquí está, hombre. Ven aquí. Ven aquí, torrente. Digamos que Podemos, Partido Comunista y mierda hundida, meten dinero en otras cosas. Estos son cursos de formación de combate. Y estos se hacen en España. Son cursos de formación de combate porque se lo inventa él. Y ya ha dicho que Pablo Iglesias, Izquierda Unida y no sé qué, que meten dinero en otra gente. Vamos a ver de qué gente. Porque como sabe de nosotros y nos rectifique, lo mismo va a tener que rectificar luego en el juzgado. España, ¿vale? Esto es lo que se paga. Aquí, ¿eh? Estos son los que van de obreros, del Frente Obrero. Ha dicho el nombre. Luego no puede decir, esto por supuesto lo hemos descargado, o sea, ya lo tenemos todo. Solidaridad Obrera, etcétera, etcétera, etcétera. Solidaridad obrera. De verdad no se saben ni los nombres. Es un cuñado. Es un cuñado. No tiene ni idea de lo que habla, de verdad. Pero ni idea. Es que piensa y se le abre la boca. Es cero, nivel cero, ¿eh? Nivel cero. Y les enseñan a pelear. ¿Por qué lo dices tú? ¿Lo has leído en algún sitio, en el mundo o algo? Porque, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Ya te digo yo que no. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Les enseñan a pelear con quién? O sea, ¿por qué? Porque lo dices tú. ¿Qué evidencias tienes? A combatir. Es que están todo el rato obsesionados como el periodista ese del mundo que se lo inventó todo. El Martín no sé qué ese que decía que era oh, el combate. Es como el combate de mis cojones. Que, o sea, ¿qué dices? Les enseñan lo que tienen que utilizar judicialmente. Asesoramiento legal, quieres decir. Pues en ese campamento no se hace eso. Les enseñan a hacer lo que se llama resistencia pasiva. Mira, por favor. O sea, nosotros no hemos hecho resistencia pasiva en la vida. O sea, ¿de qué hablas? Estás mezclando muchas cosas, de verdad. No tienes ni idea de nada. Es que es un analfabeto político, de verdad. Es que es nivel cero, ¿eh? Pero cero. Ocupar edificios, por eso cuando veis los ataques a la policía, Que pruebe una sola vez que nosotros hayamos atacado a la policía, por favor. O sea, es que está mezclándolo todo. Falta que diga que somos la kale borroka, ya está. por eso cuando veis las violentas. Cuando veis las violentas y está así. En plan, necesita la pastilla y para seguir. O sea, de verdad, es que este hombre que se jubile ya. O sea, no, fatal. Bandadas de cerdos de mierda de estos que salen cuando hacen así. ¿Qué dices? ¿Pero de quién está hablando? De nosotros es imposible. Si nos conociera esto, sabría que es imposible eso. O sea, es pero imposible. Pero somos gente que nos han metido en la cárcel y hemos seguido haciendo lo que nos ha dado la gana. O sea, ¿perdona? ¿Qué te han hecho a ti? ¿Te han puesto una multa de tráfico alguna vez? ¿Qué has ido a hacer un vídeo o un meeting de Vox escoltado con la policía? ¿Qué has hecho en tu vida? El pringao este, de verdad, es que es increíble. Es que cualquier niño nuestro que tiene 16 años ha vivido más que él. Porque aquí ya no se habla de Pablo Hasél. Pablo Hasél, ¿has visto el vídeo? Las cosas que hemos sacado de él. Que le hemos puesto a caer de un burro. O sea, que no nos mezcles con ese tío.
Eso que le ha caído otra condena. Si da igual, Pablo Hassel es una mierda. Era una mierda antes y es una mierda ahora. Pues mira, tiene algo en común contigo. Será una mierda dentro de 5 años. Sí, también lo tienen en común contigo. Pero estos... Porque no creo que cojas un libro y te pongas a leer y a hacer algo. O sea, no lo creo. Te sacan del cuñadismo y no te llega. Lo utilizan para, entre otras cosas, robar. Ah, esto lo utilizamos para robar también, ¿vale? 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 No. Eres muy tonto, de verdad. O sea, claro que no. Y están entrenados. Esta gente cobra para esto. Esta gente cobra para esto. Espero que lo puedas demostrar. Espero que lo puedas demostrar. Son los que destrozan las ciudades. Espero que esto también lo puedas demostrar. Son los que saben preparar cócteles molotov. ¿Ves? Nos está acusando. Lo he dicho antes, en plan ahí de coña, en plan de nos va a acusar de ser la Kale Borroka. Mira, de verdad, que se vaya a comer la salchipapa y salga al baile, ¿eh? Y ya está. Que se tome ahí sus quintos y se vaya a su casa ya a dormir porque le hace falta, de verdad. Este hombre está muy mal, ¿eh? Todo esto. Digo porque el tema de la moderación en España, lo de ser moderado, creo que Pablo Casado se está equivocando bastante. Todo. Claro, porque es muy moderado y tú eres, no sé, muy tonto. La verdad es que no hay otra palabra mejor para definirte que no me vayan a censurar el vídeo que esa. De verdad, es que no tiene dos dedos de frente. Es que es el torrente, es el torrente del YouTube. Pero sin gracia. Todo esto escuchando dialécticas y músicas y enseñándoles los himnos comunistas. ¿Y qué pasa? Porque aprendan himnos comunistas. Si son comunistas, ¿qué tienen? ¿Qué pasa? ¿Les vas a prohibir tú, pringado, lo que tienen que hacer o no? ¿Tú les vas a prohibir? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué les vas a hacer? ¿Un vídeo para que se asusten y no lo hagan? ¿Qué vas a hacer? Por favor, cuéntamelo. Pero este año lo vamos a volver a hacer y ya haremos el vídeo y te lo pasaremos para que lo veas. Porque es que tú no tienes capacidad de evitarlo. No eres nadie. La mierda republicana, ¿eh? De verdad, es que es faltón, pero porque no le llega para hacer otra cosa. O sea, no le llega, de verdad. Es torrente. Pero sin ninguna gracia. Y en pringao. Es que, de verdad, es que la gente dirá, te estás insultando. Normal. Como un tío que me dice, un respeto para el cuñado este, que no sé cuánto. Como, cállate, anda. Cállate. Mira lo que ha hecho. Bueno, se habrá equivocado porque no sé qué. Y así se habrá equivocado. Por eso dice el nombre, ¿no? Pues nada, espero que lo pueda todo demostrar porque lo más seguro es que vaya a juicio. Esto es España. Sí, y es mucho imbécil. Sin duda. Ay, bueno, continuamos. Uy, perdón. Voy a ir cerrando ventanas, que si no... No, pues tengo unas cosas más raras. A ver. Bueno, a ver qué me habéis puesto. Y continúo. Tío, me acabo de hacer Twitch tan solo para ver esto y veo que Roberto empieza fuerte. Siempre. Es que de verdad, son torrente y... ¿Cómo se llama el yonki? El que va con el torrente. El que es el Gabino Diego este. Ese es David Santos. Son la pareja perfecta. Todo el mundo poniéndola a parir, normal. La persona. Yo no sabía que hacíamos todas esas mamarrachadas. Llevo meses sin cobrar. Es que qué tío, de verdad. Es que es inventárselo todo porque sí. Pues yo te digo que espero que lo tenga claro, ¿eh? Porque ha hecho acusaciones muy graves que espero que las pueda demostrar. Ha dicho que cobramos de Podemos, estamos a su sueldo, que los cócteles molotov también. Y bueno, los insultos da igual, porque yo también le insulto a él un montón, te quiero decir, eso da igual, pero esas acusaciones que hace las va a tener que demostrar si no hubiera juicio. Porque de hecho ya hemos empezado a denunciar a la gente que hace estas cosas, a ciertos blogs anónimos y otra gente. Les va a llegar la cartita muy pronto, porque claro, como era blog anónimo se ha tardado en identificarles, pero ya está. Y a toda la gente que se ha dedicado a hacernos la leyenda negra y todo esto, pues a juicio. Las cosas no son gratis, hombre. Luego, no, es que sois unos matones. Pues ahora no vamos a ser unos matones, vamos a ser unos caballeros. Pero ahora os vais a joder en el juicio, porque es que esto es así. El que lo hace, pues la paga. Dice, de los primeros vídeos que vi vuestros fue ese mismo. Y la verdad que pensé, hostia, qué campamento tan guapo y qué chavales más disciplinados. Es que la disciplina es algo bueno.
Pasa es que la juventud de hoy en día, pues los valores que se intentan inculcar, pues son muy malos. Pero este tío, el Orondo este, se dedica a criticarlo todo, los progres, el no sé qué, no sé cuánto, y luego cuando ve gente disciplinada, organizada, sacrificada, que son los valores que se supone, ¿no? Que la derecha reivindica, se supone. El tío está ahí en plan en Homer Simpson, criticando todo y patético. Gracias a Tirante el Rojo por la suscripción. Es que de verdad que no lo entiendo. Va de conservador y de tradicional, etcétera, y no le gusta a la gente disciplinada. Es un fantasma. Este tío va de facha porque saca dinero en YouTube. Si no, ¿de qué? O en lo que sea, o imagen, o lo que sea. Que no, hombre, que no, que no. Voy bajando. Bueno, ir a las redes de este y ponerle torrente. Es el torrente del YouTube, de verdad, es igual. Vi la foto que subieron los youtubers fachas cuando lo de Vox y salen todos ahí contentos con lo de Pablo Iglesias y estaba él así. Ya va el hat, jodidísimo. Dice el Carpenter de Jaén, dice, no solo se inventa las cosas con vosotros, Roberto, lo hace con todo. Hombre, ya me lo imagino, si... se ve, se ve. Roberto, ¿te has visto la obra de teatro de los Recons? No. No, no la he visto. Pero pasa mi link. A ver, que le pasan más cosas. ¡Dios, no! ¡Esto es terrible! Lo voy a poner, pero es muy terrible, ¿eh? ¿Queda mejor así o así? Yo creo que sí. ¿Se habéis fijado que la policía, con todo el conflicto colombiano, los muertos, todo lo que está pasando, vienen estos mamarrachos aquí a bailotear? Y es la propia policía que está pegando a la gente, a la que les está protegiendo. ¿Por qué? Porque desvirtúan la protesta. Y hace que esto es lo que se vea. Y la gente aquí sacando pecho. Oh, sí, el colectivo Cuida apoyando. Y es como, mira, que se vayan a su casa, me dejen hacer mamarrachos, se pongan ahí a partirse el lomo como todo el mundo. De verdad, es deleznable, no me puede dar más asco. Pero asco, me repugna. Ay. Voy bajando. Un montón de gente diciendo, yo también conocí al Frente Obrero por el campamento, actualmente milito. Es que el campamento es una de las cosas que más nos ha hecho crecer. Y este año va a ser el mejor de todos. Porque vamos a ir a un sitio que es con muchas plazas, a pesar de con protocolo COVID, y nos vamos a juntar muchísima gente a hacer unos vídeos, ya veréis. Ya veréis este año. Este año va a ser el mejor. Dice eso, Robert. Esta gente hay que acribillarlos a denuncias por difamación. Están muy creciditos porque llevan mucho tiempo dedicándose a ello y saliendo impunes. Ya, pero es que con ese tipo de cosas. Es que estamos hartos. Estamos hartos ya de gente difamándonos. Ya es un nivel. Pues mira, cuando lo hace la típica cuenta anónima de mongolos, pues a esa pues nos da igual. Pero cuando es gente famosa. Este tío tiene 100.000 suscriptores en YouTube. Que lo ve mucha gente, estas infamias. Pues que ahora que se jode y vaya a juicio. Gracias a Makel88 por la suscripción. Ya, pues no voy a decir lo que haría yo en estos casos porque me meten preso. Yo tampoco puedo decir lo que pienso de verdad. Aunque lo podéis imaginar. Voy bajando. Dice, bueno, yo conocí al frente y a tu canal gracias al algoritmo, la mejor recomendación que me ha hecho YouTube. Pues gracias, algoritmo, porque hiciste que nos conociera uno de los fijos. Por cierto, hay un Discord, ahora lo pondrán ellos, que, bueno, lo han hecho gente de aquí de la comunidad, y en el
Es como el semi-oficial, porque es el único que hay de verdad. Tengo el de Patreon por un lado y luego ese. Y ahí también haré ese gratuito, además, ahí solo hay que meterse. Ahí haré charlas con ellos y cosas que ellos me pidan, lo iré haciendo. Uf, la obra de teatro de los Reckons. O sea, esto tiene que ser. Me lo voy a guardar para luego. Me lo voy a guardar para luego porque obviamente no les voy a hacer publicidad, pero uf, ¿eh? Tiene que ser un tema duro y potente, ¿eh? Están hablando del Discord, sí, el Discord es de apoyo al trabajo que hago. Y les estoy muy agradecido, la verdad. ¿Has escuchado Defenso Moscú? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Buenísima! No la pongo porque me fríen con los derechos de autor y eso, pero es buenísima la canción, me ha encantado. Buenísimos los vídeos de Pau en su canal Formación Comunista. Pau tiene un canal nuevo que se llama Formación Comunista, que solo da charlas de marxismo, ¿no? Como la gente nos decía, ya no haces tantas charlas de marxismo. ¡Toma! Un canal entero, para ti. Y yo he hecho uno de rollo literario, la biblioteca de vaquero. Seguidme, por favor. Ayudadme ahora al principio, que es difícil. Pues sí, Iván, haré. A ver, ahora es que voy a empezar a hacer formaciones de mi libro. O sea, voy a empezar seguramente, no una a la semana, bueno, a lo mejor sí hago una a la semana, ¿eh? Me lo tengo por aquí. Como no lo promociono, voy a empezar con las presentaciones físicas también dentro de poco. He pensado en hacer un vídeo de presentación y luego hacer una formación a la semana. Os voy a leer el índice para que veáis las que voy a hacer. Lo haré en formación obrera seguramente. Pues mira, voy a hacer un día de patriotismo, un día de unidad, un día de lucha de clases y capitalismo, un día de cuestión nacional, un día de posmodernismo y decadencia, un día de cosmopolitismo, globalización e imperialismo y un día de, bueno, de sindicalismo, lucha obrera y lucha contra el espontaneísmo, el seguidismo, etc. Memoria histórica. Entonces voy a tratar todos los capítulos del libro como por formaciones. Lo que sí me gustaría que me dijerais, yo si me lo decís ahora os lo agradezco, si preferís que lo haga subiendo el vídeo o rollo en directo. Y hacer una formación semanal en directo. En el canal abierto, igual que esto de ahora, pero en YouTube. No sé qué os parece. Si os gusta, lo hacemos. ¿Cuál es el libro nuevo? ¿Cómo reconstruir la izquierda revolucionaria en España? Que es un poco, pues, bueno, para la formación básica, para la gente del Frente Obrero y un poco lo que queremos hacer, la propuesta, el tema de la unidad, de cómo la queremos lograr, etc. Y necesito saber, si no haré una encuesta en redes, ¿qué preferís? Porque esto es para vosotros, o sea, esto es para la gente fiel. De hecho, a lo mejor hago la encuesta en el Discord y que decidan ellos, fíjate. Cuando suba un poco más, y haya un poco más de gente en el Discord, que no sé cuántos hay ahora, yo creo que les voy a dejar decidir, o lo voy a hacer entre las redes sociales y el Discord. Y que se decida. Porque esto es para la familia, o sea, esto realmente lo va a ver la gente que de verdad le interesa las cosas que hago, más políticas. Entonces lo voy a dejar a vuestra elección. Yo creo que lo voy a hacer así. Dicen, directo rollo clase molaría, ya que no puedo ir a la única profesora para hacer de profesor, además tengo el libro. Pues con el Resistencia y Lucha lo hice, ¿eh? Hacía una formación todas las semanas y me hice pues un capítulo por día. Uno a la semana yo creo que se puede, porque además para mí no es un trabajo grande, porque como ya lo tengo todo en la cabeza. Entonces la idea es hacer pues a lo mejor una hora de hora y algo exponiendo el tema, si sí, es mucho, pero es que es así. Y luego un rato de preguntas y respuestas sobre el tema. Entonces ahí a lo mejor lo que lo pongo es para. Voy a ver cómo lo hago, pero yo creo que eso sí lo haré restringido. O sea, que todo el mundo lo pueda ver, pero lo haré restringido porque si no me escribí 2.000 mensajes y no puedo contestar a nadie. O lo que haré es contestar a la gente que sé que es del tema y demás y pasaré de la gente que me pregunta otras cosas esos días. Pero algo tengo que pensar para hacerlo bien. Dice en directo y luego resubido. Bueno, es que los directos, si no digo yo nada, se resuben inmediatamente. Sería chulo que lo hicieras en directo y luego subiese los vídeos al canal. Creo que muchos no guardamos los saludos para el directo, pero lo vemos igual por diferido. Bueno, vale. Pues los puedo hacer así, sí.
Yo creo que es mejor en vídeo, se va menos el tema. Bueno, depende de cómo lo haga. O sea, si lo hago en plan rollo magistral de que me tiro una hora hablando y punto, y da igual, no te creas que se va a ir mucho el tema, ¿eh? Lo que pasa es que da la oportunidad de que la gente me haga preguntas después. Bueno, yo voy a hacer encuestas, si lo vais a decidir vosotros, no lo voy a decidir yo. Yo creo que lo haré. Somos más de 300, dice Tep. Pues mira, ya es gente. Yo creo que lo haré en plan de que la mitad, o sea, lo haré así. La mitad serán las redes y la mitad el Discord. O incluso para fomentar el Discord, a lo mejor hago que tenga más peso el Discord y luego que complemente un poco las redes para hacerlo participativo. Pero lo va a elegir la gente. Lo va a elegir la gente. A lo mejor lo hago. Hacéis un gran trabajo de difusión, no se conoce por redes. Gracias, George. Y gracias por la suscripción. Pues bueno, nosotros somos autodidactas, es decir, no tenemos ningún experto, pero nos esforzamos bastante, la verdad. Pues yo creo que lo voy a hacer así: voy a hacer el 60% del Discord, que el Discord es gratuito, o sea, no es nada de elitismos ni de promover nada. El 60% va a ser de la decisión, la va a tomar el Discord y el 40% el resto de redes, que será 10% cada una. Será 10% Twitter, 10% Facebook, 10% Instagram y 10%. Lo diría YouTube. Y lo hacemos así, para fomentar la comunidad del Discord. Voy bajando. Robert, el último libro, si lo puedes vender en formato Kindle. El último libro está en formato ebook. Y en cuanto pueda lo subiré en PDF. Es que con la editorial, como firmo con editorial, en un tiempo yo no lo puedo subir. Pero vamos, los subo todos. O sea, si os fijáis, los voy subiendo, ¿eh? O sea, obviamente yo me dedico a esto, pues vendo libros y pues saco dinero de ello, pues sí. Pero es que es mi trabajo. Pero también digo que luego lo subo en PDF, porque mi objetivo real es llegar a la gente y que la gente conozca las ideas que propagamos. Comunistas sí, gilipollas no. Es nuestro lema, el lema de la comunidad. Roberto, ¿Alicante para cuándo? Pues quiero ir a Murcia porque se lo prometí al Johnny. Entonces creo que voy a hacer cuatro presentaciones solo y una va a ser Murcia. Así que Alicante, bueno, os pilla cerca, pero bueno, ya iré a Alicante. O sea, iré a Alicante. Bajando. Es que ya me he quedado muy atrasado. Alguien que pase el link del Discord, por favor, los del Discord, pasar link. Os quejaréis, de la propaganda que hago, Me implico con la comunidad. Dice Corocota 87. Robert, me he pillado dos de tus libros, el de Formación contra el Postmodernismo y el de Introducción al Comunismo. Estoy con este último y no puedo hacer más que felicitarte. Pues mira, me alegro de que me digas esto. Que sepáis que la persona encargada de los libros, nuestra, me dijo: ¿Para qué vamos a sacarlo? Pero si el libro ese ya le tienes el viejo. Estaba fatal escrito. O sea, bien de línea, pero fatal escrito porque en esa época, no, desde hace muchos años, no sabía escribir bien. Ahora sí, he aprendido con el tiempo. Y esforzándome. Y me dije yo, no, lo vamos a sacar una nueva edición, lo voy a rehacer entero y lo rehice entero, ¿eh? O sea, está como vuelto a escribir, de nuevo. Pero nada, es un esfuerzo, nada, pero lo sacamos nosotros, pero no lo vendemos al público, porque ya, ¿para qué? No sé si está, no sé qué. Toma, el que más ha vendido, el que más de todos y el que más ha gustado a la gente, la introducción al comunismo, que es el que está haciendo Pau en su canal por capítulos. Así que toma, toma, ¿eh? No, que no voy a decir el nombre, pero toma ahí en la cara que tienes razón yo. Ay. Voy bajando. Aquí está el link del Discord. Dice Narito, yo lo he descargado en la casa del libro y te explica cómo ponerlo en Kindle. Sí, vale 1,99, ¿no? Algo así. ¿Estabas instalado en Barcelona? No, no. En Barcelona voy a ir en julio. Bueno, mis amigos me están liando para que vaya antes en general, pero a presentar un libro en julio. Al final en julio las presentaciones, ¿no? La de Barcelona sí, va a ser a principios de julio, en plan rollo en torno al 2 o así. Porque yo quería ir los últimos días de junio, pero caen miércoles, o jueves, o algo así. Entonces voy a ir ese fin de, que creo que caen 2, 3 o algo así. Nos vamos a presentarle ese fin de en Barcelona, en torno al 15 de junio en Valencia, a finales de mayo en Madrid. Y en Murcia, a ver cuándo, pero va a ser primera semana de julio. O sea, después del de Barcelona, yo creo que el siguiente es en Murcia. Porque en julio todavía la gente se mueve y demás. Es agosto cuando está muerto.
Porque es que, claro, tengo que presentar este libro, quiero hacer eso, cuatro presentaciones mínimo, más lo que haga en internet, porque no he hecho nada de propaganda, la gente no sabe ni que he escrito el libro, porque lo puse en redes un poco y ya está. Y luego en septiembre quiero presentar el de Introducción al Comunismo, que claro, no le he presentado aún, lo estoy vendiendo, pero no le he presentado. Y quiero luego el de la cárcel que sale en septiembre-octubre. Como muy tarde. Entonces, claro, me tengo que poner las pilas, si no. Bajando. Muy bien los del Discord, ahí bombardeando links. A veces hacen aquí unas peleas en el chat, que madre mía, ¿eh? Y además lo puse, he sido muy criticado por poner los libros en Amazon, pero los he puesto así porque si no, la gente de fuera de España no los puede comprar. O sea, de gastos de envío te cuesta 20 euros más el libro si lo compras en América, en Hispanoamérica, por ejemplo. Por eso, cuando los tengo libres, se los doy a Hugo Vera porque él tiene una editorial con otro compañero. Y lo mueven por allí, por la zona. Pero claro, es que Amazon a mí lo que... o sea, no gano casi nada porque se quedan con una pasta. Pero la cuestión es que un tío de Colombia quiere el libro, se lo compra, se lo imprimen en Colombia y se lo dan. Entonces, gastos de envío, nada, los de Colombia. Y así con todos los países de Hispanoamérica. Y la gente que me lo compra en Inglaterra, en Alemania, etcétera, si no fuera por Amazon, no podrían comprarlo porque los gastos de envío son más caros que el libro. Y la gente criticándome. ¡Ah! Y es como, tío, estoy facilitando que la gente adquiera el libro. Es todo lo contrario. Es decir, yo cuando vendo el libro desde mi web, gano mucho, mucho más dinero en proporción que lo que me llevo con Amazon, que es nada. Pero es que lo hago para que la gente llegue a él. Claro que sí. Es que es el objetivo. A ver, minuto 14:50, me dicen aquí, a ver qué es. Capitán Fantastic, película. Este tiene pinta de tener muchos derechos de autor, amigo. A ver. ¿Esto es una película? No, esto si lo pongo me crujen. ¿O es de coña? Capitán Fantástico en latino. No lo voy a poner. Voy bajando. No, no sé, no, yo no he puesto la peli, ¿eh? O sea, no, no me podéis decir nada, pues no la voy a poner. Dice, si lo haces para eso, ¿por qué no lo regalas? Hombre, regalarlo lo regalo, o sea, porque luego lo subo en PDF. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Pagar un libro y regalarlo? No tengo dinero para hacer eso. Mi trabajo es escribir. O sea, ¿a ti te gusta que te paguen por tu trabajo? O sea, es que me parece demencial. Y sobre todo cuando lo subo gratis. Es que nadie lo sube gratis. Si te metes en mi página hay 4 o 5 libros míos en PDF gratis. ¿Cuántos escritores hacen eso? Es que de verdad, es demencial. Hay gente que es que es. No sé, me dan ganas de bloquearles. Es faltar al respeto porque sí, de verdad. Yo hay cosas que no las entiendo. Bueno, voy a poner cosas que tenía yo para reaccionar mientras avanza el chat. Queremos dialogar y hacer política con ustedes porque somos lo contrario a ustedes, porque de eso va esto. Nosotros no creemos en ustedes, yo no creo en ustedes, creo en el momento histórico que nos ha tocado vivir a todos y a todas. Yo no creo en su voluntad, creo en su necesidad. Mire, señor presidente, yo sé que a usted le encantaría que aquí hubiera 15, 20, 25, 30 diputados y diputadas de Ciudadanos. Pero le tengo que decir que los votantes de Ciudadanos cabían en el autobús que acompañó Edmundo Val al debate de Telemadrid. Y sobre todo le tengo que decir que en Madrid ganó la izquierda a su izquierda. No, en Madrid ganó Ayuso, arrasó, arrasó. Y luego, los rescoldos, más Madrid ganó en votos al PSOE, sí. Porque hubo voto de castigo total y absoluto.
Pero es que esto que está diciendo es mentira. No ganó la izquierda a su izquierda. Ganó Ayuso. Lo siento. Es la que va a seguir gobernando. No mientas, Rufián. Y espero que tome nota. Tanto usted como... Pues espero que no sea de lo que estás diciendo tú, porque menuda sarta de gilipolleces. Sus rapsodas de Moncloa. Lo que no haga... Mira qué cara tiene Pedro Sánchez de este tío está borracho. O sea, se ha tomado ahí unos pacharanes buenos y no sabe de qué habla. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Rufián, ¿qué te pasa? Ahora, no lo va a hacer con un gobierno de PP y de Vox. Y si no, pregúntele a Zapatero. Muchas gracias. ¿Pregúntele a Zapatero el qué? ¿El qué le va a preguntar a Zapatero? ¿Zapatero qué tiene que decir? Ay, de verdad, este hombre me pone negro. Bueno, aquí me han puesto una cosa que creo que es terrible. Lo voy a poner, pero no sé si voy a poder comentarlo mucho, ¿eh? ¿Estáis listos? Es terrible, de verdad, ¿eh? A ver si se pone. Bueno, pues parece que esto es todo lo que va a salir. Una Kardashian de presidenta de California. Primera gobernadora trans. Gracias a Mente Roja por la suscripción. Gracias. Espero que no. Espero, por favor, que no. Porque esto lo siguiente es que presenten a alguien así, alcalde de Madrid. No, por favor. No hace falta, no es necesario. Y luego publicidad engañosa. Yo pensaba que esto era un vídeo. Y no. Esto de verdad, esto sí que es demencial. Esto tengo un... voy intentando gritar porque esto sí que me cabrea fuera de lo normal. Fuera de lo normal. Aquí está. ¿Me podéis explicar esto? Netflix y Amazon amenazan con romper relaciones con los Globos de Oro por la falta de diversidad en los votantes. ¿Has visto lo de Tom Cruise que ha devuelto las estatuillas, el tío fantasma, que es de la cienciología, la iglesia de la cienciología, que es una secta terrible, y le importa esto? ¿Eh? ¿Y a tu secta no le importa, Tom Cruise? ¿No le importa la gente, eh? Me pongo negro. Es que hace falta más. Si se han cargado todas las películas, por favor. Se han cargado todas las películas. Es que las típicas películas de cómics de cuando era pequeño, que tengo todos los cómics de los 90, del 2000, de los 2010. Es que ya no voy ni a verlas. De la repugnancia que me dan toda la ideología ahí de feminismo, ecologismo, racialidad. Es que estoy harto, harto, harto. Estoy quizá... Mira, el cine siempre está cargado de ideología. Siempre. Las americanadas ahí, alienar a muerte. Pero es que ahora, de verdad, ¿eh? Y es que quieren más. O sea, no les basta, no es lo suficientemente inclusivo, necesitan ser más inclusivos. O sea, en las películas tiene que haber cupos de racializados. Es decir, una película ambientada en Italia tiene que tener japoneses. ¿Por qué? ¿Por qué es obligatorio? Pues tienen que salir japoneses, que salgan, nos da igual. ¿Pero por qué es obligatorio? Tiene que haber un cupo de mujeres obligatorio. Una película de caballeros de la Edad Media. No, tiene que haber la mitad de mujeres. ¿Cómo va a haber la mitad de mujeres si no había la mitad de mujeres en esas escenas? Están representando batallas históricas. Y la gente, ¿pero te parece mal? A mí una vez me dijo una persona, ¿te parece mal que la gente sea inclusiva en el cine? Y yo, mira, me da arcadas. Te vomitaba en la cara, ¿eh? Te vomitaba en la cara del asco que me da. Me repugna. O sea, me repugna. O sea, ahora, por ejemplo, lo de Star Wars, ¿no? Van a meter ahí gente... O sea, van a meter Jedi queers. Es como, no, es que no es lo suficientemente inclusivo. Pero si salen bichos con espadas. Bichos rosas, bichos verdes. ¿Qué necesitan más? ¿Qué quieren incluir más? De verdad, es terrorífico, terrorífico. Y todavía el otro día veo... Mira, veo una tía hablando de Thor con su hija. Y diciendo, en mi casa, Thor es una mujer. Cuando es un hombre, es Thor hombre. Y es como, mira, eso está basado en mitología nórdica y era un hombre. Ya está, asúmelo. Pero es que luego, en los cómics, era un hombre.
Lo que pasa es que luego lo compró Disney y ahora, y hace ya bastante tiempo, lo convirtieron en mujer. Pero es que eso es porque lo ha comprado Disney, que es el peor enemigo, es mi peor enemigo mundial en cuanto a películas. O sea, no le puedo odiar más con lo que me gustaban de pequeño, cuando era un niño. Pero es que las películas que me gustaban a mí ahora ya no las ponen porque no son inclusivas y dan valores negativos también. Como si no hubiera habido valores negativos antes en el cine. Solo importan ahora. Solo importan ahora. Es demencial. Es que es la corrección política llevada al absurdo. Que estamos hartos ya, hombre. ¿Has visto la película de Los Vengadores? Cuando de repente cortan todo y aparecen las tías ahí con viento y no sé qué y desfilando y en plan de eso. Las más chungas. Todo tías y no hay ni un tío. ¿Dónde está la inclusividad ahí? Han cogido a los hombres y han hecho ¡fua! Ya no hay hombres. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, es que es demencial, de verdad. Demencial. Demencial. Es que se han cargado unos premios. O sea, porque se los han cargado. Por no ser lo suficientemente inclusivos, es que no han hecho nada encima. O sea, si hubiera dicho, no, es que han cogido y han sido unos racistas porque no sé qué. No, 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 no. No son lo suficientemente inclusivos. O sea, son inclusivos, pero no suficiente. Iros al carajo, por favor. Es que es increíble. Digo carajo, luego me dirán, ah, como el facha ese que dice carajo. Digo carajo porque si digo otra palabra, me censuran el vídeo. No es por otra cosa. Me hierve la sangre, de verdad. Es que para optar a los Oscars ahora, tienes que tener unos mínimos, como un canon. O sea, es que es la censura total. Y es como, pero deja a la gente que haga lo que le dé la gana. Tan pesados con eso y luego con la explotación asalariada les da igual. Con la miseria en el mundo les da igual. Se hace una foto Angelina Jolie con un negrito así y ya está. Les da igual. Venga, hombre, ya. Qué asco, qué asco me da esto, de verdad. Me repugna, ¿eh? Me repugna. Es que me da un asco, me da unas arcadas solo de verlo. Es que yo no veo ni tele. Ni veo cine, ni veo nada, veo cosas viejas solo, de verdad. Me veo todas las películas de los 80. Y la gente, ¿pero qué haces viendo esto? Los efectos especiales. Y yo, mira, si tengo que elegir entre efectos especiales malos o inclusividad asquerosa postmoderna, me quedo con los lagartos de plástico de los 80. De verdad, y con la sangre que es tomate. ¡Ah! ¡Ah, qué horror, de verdad, qué horror! ¡Vivan las películas antiguas, de verdad, eh! ¡Qué asco, qué asco! Cuando todo esto pase y pasemos por encima de esto y aplastemos toda esta basura, miraremos para atrás y diremos, hay un vacío de 20 años que es todo vomitivo, que no se puede ver nada, repulsivo. Me pongo negro, perdonadme. Perdonadme porque me he enrollado un montón, pero es que me pongo muy negro, ¿eh? Uf. Y de Roberto me dice, estoy indignado. Pues mira, lo prefiero. A verme una cosa. Feminista revulsiva, ecologista, inclusive, queer. Mira, lo prefiero. Prefiero verme una película de Charles Chaplin. O los Monty Python, o algo. Prefiero esas cosas, tío, de verdad. Lo prefiero, totalmente. Me niego en rotundo, de verdad. Que alguien eche a Don Perolo. ¿Quién es Don Perolo? ¿Dónde está? Lo he hecho ahora mismo. A ver si lo veo. Está Don Perolo. Madre mía, ¿eh? Se supone que hay un tío de moderador, pero hemos notado que no está Hugo hoy. Hala, bloqueado Don Perolo. Adiós. Bien, continuamos. ¿Alguien me habéis puesto por aquí? Roberto, si te gusta el cine, te recomiendo ver la Filmoteca Maldita, te gustaría mucho. Pues lo miraré, pero vamos, el otro día casi me hacéis hacerle una raid. O sea que no os gusta tanto, sobre lo que han hecho los Globos de Oro, bueno, lo voy a poner para hacer un poco de proselitismo. El baluarte. Adiós a los Globos de Oro. ¿Ves? Este periódico tiene una línea contundente y políticamente incorrecta, pero sabiendo escribir, no como los del Mediterráneo Digital. El rechazo de Hollywood a los premios, dadas las sucesivas polémicas, puede suponer su prematura muerte después de casi 80 años de historia. ¿Ves? Aquí podemos ver Netflix, Amazon y toda esta gentuza que se dedica a destruirlo todo. Y luego yo no entiendo, o sea, Netflix está con estas tonterías y luego tienen los mejores dibujos animados que hay ahora mismo. South Park, los tienen. Y Amazon también. O sea, salen ahí. Entonces, South Park sí es inclusivo. Qué ganas de que salga la nueva temporada. Es que va a ser sobre este tema, pero totalmente, ¿eh? Y por favor, seguid al Baluarte, el mejor periódico de España, hombre. El único que no se caga encima con las cosas.
Bueno, me han puesto aquí otra cosa muy dura, chicos, ¿eh? ¿Estáis preparados? Dura de verdad, ¿eh? Uf, la Enar. Pues, o sea, bueno, Bueno, se ha puesto, bueno, se criticó. se va a meter con el señor Arturo Pérez Reverte, escritor de renombre, autor del Maestro de Esgrima, una verdadera obra de arte, autor de Alma Triste, que a mí me encanta, porque me encanta la fuga de los tercios, los espadachines y demás. Y estas dos pringadas se van a... O sea, la Enar, que lo único que hace es perrear y creerse interesante, porque es otra que cuando piensa se le abre la boca, vestida con un pijama extraño y con un velo extraño también, van a dar lecciones, supuestamente, a Arturo Pérez Reverte. Vamos a ver de qué. Mucho a Irene Montero porque el otro día Sí. dijo niñes. Normal, porque es que parece imbécil. Iba a decir otra palabra relacionada con el tercer género. Porque el tercer género existe. Ya lo sabéis. No voy a decir cuál es. Yo digo una palabra más fuerte que el género tonto, ya lo sabéis, pero no lo voy a decir ahora. Empieza por S. Y termina por mal. Sí. ¿Y qué pasa? Pues que la gente se ha vuelto en plan loca, en plan de, ¿cómo dice niñez? ¿Es niño? Loca no. La gente le dais asco. Asco y vergüenza y pena. O sea, no nos volvemos locas. O sea. A mí me da asco, repugnancia, o sea, me dan ganas de vomitar, de oíros decir estas imbecilidades. Pero no es volverse loco, a ver si solo podéis criticar vosotras, vosotres. Es niñas, pero no niñez. Y es como, bueno. El lenguaje está vivo, el lenguaje cambia. Sí, está vivo, pero va hacia su desarrollo, no hacia su retroceso. Y duplicar o cambiar los géneros gramaticales forzándolo, ¿no? Por un lobby, por un grupo, lo convierte en una jerga. Porque el lenguaje no es parte de la superestructura, la gente va a seguir hablando y desarrollando un lenguaje fluido y por lo tanto va a pasar de vuestras tonterías. Por eso la Real Academia, porque la Real Academia no decide lo que se cambia. La Real Academia lo que hace es recoger lo que habla la gente. Y la gente, no, mayoritariamente, no habla como si fuera mongola. Lo siento, no vais a ganar eso. O sea, ganaréis en otras cosas. En eso vais a perder, lo siento. El Team Reverte os va a aplastar. Cambia y que se revi. Mira, mira, no sabe lo que está diciendo. Está cambia. ¿Qué voy a decir? Y se pone a leer. Se está leyendo. Mira, la Enar tiene cara de tristeza, fijaros. Tiene cara de... No sabe ni lo que dice. Voy a ponerme a leer yo también. Está leyendo, fíjate. Fijaros, está leyendo porque no sabe de lo que está hablando. No sabe. Visión en las cosas es bueno. O sea, quiero decir, si antes, o sea, porque nosotros normalmente, ni digo, nosotros usamos el masculino siempre. No es el neutro. Masculino neutro. Pero bueno, tú a tu bola, de verdad. Y me da muchísima rabia porque aunque haya un chico en un grupo, siempre se usa el masculino. Sí, es lo que tiene el genérico. Sí. Y no. ¿Por qué no podemos cambiar eso? Porque tendría que cambiarlo toda la gente por, como un proceso de evolución lógico, porque sería un avance. Si no es un avance y es una memez, nadie lo va a querer cambiar. Salvo gente, pues, con graves problemas cognitivos. Y utilizar un niño si hay una persona que no se identifica con ni el con el masculino ni con el femenino. Que da igual la autopercepción de una persona, que no nos importa una mierda eso, de verdad, no le importa a nadie. ¿Qué te cuesta a ti? O sea, bueno, yo no te digo que lo uses, porque aquí cada uno que use lo que quiera, pero que lo critiques. Pues, hombre, es que, ¿qué pasa? No podemos criticar lo que nos dé la gana. O sea, tú puedes criticar todo, intentar pervertir, degenerar y destruir nuestro idioma, y nosotros no podemos decir que nos parece mal. Pues que te den, lo vamos a hacer. O sea, perdona, o sea. Perdonada. Es que encima, esa gente que lo critica demuestra su pensamiento, o sea, arcaico. Que no es cuestión de pensamiento, es de evolución dialéctica, proceso de desarrollo, de verdad. Eres una cuñada, cuñada. Que es como, chico, evoluciona un poquito, o sea. Chica, chica, evoluciona tú. Y no seas analfabeta política, de verdad. Que es que estás politizando el lenguaje, que no se puede, es imposible. Es imposible, no lo vas a conseguir. Eso lo convierte en una jerga y la gente va a seguir evolucionando con el lenguaje y van a pasar de ti. Nadie va a doblar géneros. Nadie va a inventarse la gramática. Es evolución. Cuñada, que eres una cuñada. ¿Sabes? Que vamos. Y luego no es que la RAE. Mira, la RAE no legisla, para empezar. Y la RAE son 80 señ. La RAE recoge lo que habla la gente. La gente no habla diciendo hijes. Nadie. Ni los posmodernos. ¿No habéis visto a Yolanda Díaz cuando habla de impuestos e impuestas? Es porque en su vida normal no habla así. No habla como si fuera gilipollas. Ya está, es que es así. Entonces ni siquiera ellos lo hablan.
¿Vosotros os imagináis a alguien en plan por la calle? ¡Ey! ¿Qué pasa, Juan? ¡Ey! ¿Qué pasa? No sé qué. ¡Eh! ¿Vosotras y vosotras cómo estáis? Esto... ¡Qué nombre, que no! ¡Que es imposible! ¡Que habéis perdido! ¡Jaque mate! ¡Habéis perdido! De verdad, no vais a ganar. Como con las X. ¿Vosotros qué tal? O sea, ¡que es imposible! ¡Vais a perder! ¡Es imposible! ¡Vais a perder! De verdad. Estáis en un pasar. O sea, os vamos a pasar por encima. De verdad. Asumidlo. Señores mayores que deciden... No, no es que... ¡Mayores para ti! Es que de verdad. Y está la Enar. Pajaritos por aquí, pajaritos por allí. En plan, yo no sé nada. No. Es que la puedes pedir las vocales y poco más. No la puedes pedir más. Que decidan, pero que tienen que decir lo que está bien usado y lo que no, pues no. Que pueden criticar lo que les dé la gana. Y la RAE lo que hace es recoger lo que se habla en general. Eres tú y la gente como tú la que quiere imponer algo. Y no nos da la gana hablar mal. Y no nos da la gana de generar nuestro lenguaje y hacer que retroceda en vez de que se desarrolle. Porque el español es un lenguaje muy rico y muy desarrollado. Y no vamos a permitir que, cojáis y destruyáis nuestro propio idioma. Venga, hombre, iros con vuestra jerga por ahí. Que me dais un asco que no puedo con vosotros. No, o sea, pues aquí evolucionamos todos un poquito. ¿Pero qué hablas? Lo tuyo es desevolución, no evolución. La evolución del lenguaje simplifica el lenguaje para facilitar... que sea un vehículo de comunicación. Sin embargo, lo que tú quieres hacer es complicarlo, impuestos e impuestas, que no sabéis ni vosotros hablar de ello. Sí, vosotros, vosotros. Que, bueno, no sé, es que realmente... Bueno, no sé, ¡claro que no sabes! ¡Por supuesto que no sabes! No tienes ni puta idea de lo que estás hablando. Ni idea, ni idea de nada. Ponte a leer, anda, ponte a leer ahí abajo otra vez, a ver si con tu superguión sales de esto. Porque, de verdad, me vais a perdonar que hablo así. Pareces una mongola hablando así. Así te lo digo. Y cualquier persona normal piensa lo mismo. Me da mucha rabia que se critique el todes o el... Pues mira que... tanto te... ¡Que te jodan! Que podemos criticar lo que nos dé la gana. Igual que vosotros hacéis lo que queréis. Que sois la dictadura, lo políticamente correcto. Que me tenéis harto. ¿Y qué le pasa a Enar en la cara? Fijaros. Parece que le está dando una embolia. Que la lleven al hospital. ¿Te molesta a ti? ¿Te molesta en serio esto? ¿Te molesta? O sea, ¿y que se haga? Sí, nos molesta. ¿Te lo habrá dicho ya 100.000 personas? Sí, es muy molesto. Es terrible. No sé, es que me da muchísimo... Que ya sabemos que no sabes. No sabes de nada. Ya lo sabemos. Es algo que... Enar tampoco sabe. Me quema por dentro. A mí me lo explicó un lingüista el... Sí, el lo domingo. Sé. Lo escuchaste, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y la mayoría de los lingüistas, ¿qué es lo que dicen? Graciosillo de la barba. ¿Qué dicen la mayoría de los lingüistas? Los que no son posmodernos y repulsivos y muy poco profesionales. De nada. Lo explico claro. Muy bien. Sí, sí, sí. Es que, ¿por qué te tiene que molestar eso? Porque es una gran mentira. Porque es ideológico. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¿Por qué es ideológico? Ideológico será lo tuyo, pedazo de cabrón. Si eres tú el que quiere ideologizar el lenguaje. Si lo otro es una evolución que viene del latín. ¿Qué ideologización actual tiene eso, por favor? Mira qué cara pone de ese. Así ideológico la otra, sí, claro. ¡Los cojones! ¡Los cojones, de verdad! ¡Qué asco de gente! ¡Qué asco me dan los del buenísimo bien este! ¡Son repulsivos! Solo falta el Quique Peinado tirándose eructos, que es cuando hablas como un orangután tirándose eructos, para cerrar ya esto y decir, se acabó. O sea, que paren que me bajo. Pues no, que paren que les bajamos, de verdad. ¡Qué asco de gente! Me repugnan, ¿eh? Mira, lo siento ponerme así, pero es que estas cosas me hierve la sangre, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf, qué rabia me está dando, de verdad! Uf, de verdad, es que me violentan, ¿eh? ¡Uf! Mira, de verdad, pues me voy a tranquilizar. Dice, ojalá más Roberto Vaquero desencadenado. Es que hay cosas de verdad, Lapo, que me enervan. Voy bajando, chico, porque ya, claro, se me ha ido un montón esto. Y de todas maneras, tengo un montón más de cosas por racionar, ¿eh? Bastante horribles.
bastante horribles, ¿eh? Pero bueno, a ver qué decís vosotros. Y de esta reacción se la tenemos que hacer llegar a Arturo, pero Reverte. ¡El Team Reverte! Mira, yo en política no estoy nada de acuerdo con él. Pero es que negar que es un tío que tiene validez y capacidad y demás, es que no, hombre, que no. Y de verdad, sobre todo, ¿quién le critica? O sea, ¿hola? ¿Enar? ¿Me puedes decir que has escrito tú equiparable al maestro de esgrima? O sea, el maestro de esgrima es un libro que lo abres, tenés la primera página y es que ya te lo has leído entero, en plan de que no paras. O sea, ese señor mayor que representa ya el final de los espadachines españoles, de los esgrimistas profesionales, ese hombre nada en un mundo distinto, pero que mantiene ahí sus valores hasta el final. O sea, es precioso, de verdad. Es que ese libro da unos valores muy buenos. Luego, Reverte tendrá sus cosas como todo el mundo. Pero es que un tío que ha escrito El Maestro de Esgrima, de verdad, Enar Álvarez, que lo que hace es bailar twerk con Pablo Iglesias, o reggaetón, o me da igual, que se lave la boca, o sea, que se lave la boca. ¿Qué crítica le va a hacer? Son un grupo de 80 señores ¿Y qué pasa porque sean 80 señores? ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema hay porque sea gente mayor? Pues obviamente en la Real Academia va a haber gente que tiene una trayectoria, ¿no? Literaria, etc. O sea, ¿qué van a meter? ¿A Enar Álvarez? ¿A qué? ¿A que dé su opinión sobre las vocales inclusivas? O sea, quitamos a Reverte y ponemos a Enar Álvarez a que baile el reggaetón en la Real Academia. Es que, de verdad, es demencial. Y Reverte, cuando le insultan un montón, porque le insultan un montón, yo te digo, mira, yo le tenía manía, ¿no? Porque lo veía así como muy de derecha, muy conservador, tal. Pero a mí sus libros sí me gustan, ¿eh? Bueno, algunos que no, La Carta Esférica, yo me he leído muchos libros suyos, ¿eh? La Carta Esférica no me gustó nada, por ejemplo. Pero, por ejemplo, El Maestro de Grima o Luz de la Triste. Pero claro, yo le tenía ahí como un poco así, como ya todavía tenía yo algo ahí de esta izquierda del sistema un poquito. Tenía ahí como un poco así. Que a veces no valoras a la gente dependiendo de la ideología que tengan, ¿no? Yo aprendí a que eso no es así. La gente tiene valía independientemente de la ideología que tenga. Hay gente muy conservadora que ha hecho grandes cosas por la humanidad. O sea, eso hay que asumirlo, no pasa nada. Si tenía valía, la tenía. Se le hará la crítica que haya que hacerle. Pero decir que no tenía valía, pues no, es mentir. Yo le tenía un poco así de manía, ¿no? Y cuando he visto cómo gente como esta le dice unas barbaridades a un señor que tiene 70 y pico años, que es un señor, es como, ¿qué hacéis, niños rata inmundos? O sea, ¿queréis tener un poquito de respeto ya por las canas, ya aunque sea? O sea, ¿no os han enseñado un poquito de respeto ya? Y que hagáis las críticas bien a una persona que no te está hablando a ti, ni te está faltando ni nada. Y luego el tío es un cachondo y contesta bien, ¿eh? En plan gracioso, ¿eh? O sea, yo de verdad que admiro eso, que sea capaz de una persona mayor. Pero no mayor en el sentido despectivo, sino mayor en el sentido de que todo esto de Twitter y esto, pues la ha pillado ya con una edad. Que no pasa nada, ¿eh? Que él se adaptó bien, pero la cuestión es que me hace gracia cómo contesta y como que no le da miedo decir eres un asqueroso y bloquearle. Entonces, pues a mí eso me gusta. Porque me gusta la gente que dice las cosas. Entonces me da la gana a mí defenderle aquí, ya está. Y yo luego soy un tío que le criticará 50.000 cosas. Pero luego hace cosas que dices... Pero luego tiene cosas que están muy bien, hombre, y hay que decirlo. O sea, cuando se hacen las críticas es a lo bueno y a lo malo. Y que gente, de verdad, que no ha escrito una O con un canuto en su vida, que le va a decir a él de los libros de no sé qué, que si no sé cuánto... No, pero tuviste un juicio... Mira, chaval, de verdad, date un clarito. Y cuando hagas algo, entonces ya criticas. Como un día que le dijo, ¿cuántas novelas ha escrito usted? Y el tío, cero. Bien. Cállese. Es que de verdad es normal que lo haga. ¿Ya? Porque es un tío ya que está en la fase de su vida de que él ya ha recorrido mucho, ¿sabes? ¿Quién coño son ellos para estar ahí riéndose que no sé qué? Como si fuera Reverte un niño de 15 años. Venga, hombre. Es que de verdad, esta gente es patética, 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 patética. Dice que Peinado dijo que si ganaba Ayuso se piraba de Madrid. A ver si es verdad, pero se va de España. Pues hay que hacerle un vídeo aquí que Peinado para que se vaya. Ay, cómo me cabreo. Voy a ir bajando a ver qué decís de comunistas por Reverte. ¿Quién lo diría? Jaja. No, pero no estoy haciendo campaña de Reverte en el sentido de que lo que dice de política me guste. No. No me gusta cuando hace cosas conservadoras y liberales. Y no me gusta nada. Pero coño, es que
¿Por qué voy a mentir sobre lo que me parece como escritor o como sus relaciones? ¿Por qué voy a mentir? Yo soy un tío honrado y sincero y digo lo que pienso. Entonces hay gente que puede ser, que no sé, yo no creo que realmente sea facha en sí, como le dicen, pero bueno, de hecho él se enfada como se lo dicen. Pero aunque fuera facha, si su libro está bien, ¿por qué voy a mentir? ¿Por qué voy a mentir? ¿Porque me lo dicta la moda de la izquierda? Yo no sigo modas. Yo voy por libre. O sea, os lo digo en serio. O sea, es que los comunistas que siguen modas, es que ni son comunistas ni son nada, de verdad. Y Roberto, sube esta reacción a YouTube y se la ponemos a Reverte en masa. Pues la subirá a Patente de Corso para que la vea. Que además se llama Patente de Corso como su programa. Ven, mira, Juan Caraquí se está metiendo con Reverte, pero dice, pero al menos tiene un nivel. Pero esta no sabe ni hacerlo con un canuto, como suele decir. Yo no tengo estudios, tengo bastante más nivel que esta pija. Hombre, pero seguro, vamos. Juancar, has sido capaz de escribir 4 líneas en un chat. Eso ya es más de lo que puede hacer en NAR. O sea, estás en otra división. O sea, lo de los estudios, además, es una bobería, porque la cultura, yo he aprendido más leyendo yo y haciendo yo por mi cuenta que con la carrera, el máster y con todo. O sea, eso ya te lo aseguro yo. Pero que esta gente, de verdad, que es que se ríen de la gente de una manera, con un desprecio, con un... Y es como, ¿quién os creéis que eres? Enar Álvarez es una tía de cuando fue Fermín, que Fermín es un tío de 20 años, la dejó, pero como el culo de mal, a pesar de que era todo el mundo, incluso la presentadora contra él, y cortaron las partes en las que quedaba mal y no las pusieron. Porque Fermín cogía y decía, no sabes la diferencia entre esto y esto. Y ella... Y cogían y lo cortaban. De verdad, es demencial lo de esta gente. Es valía cero. Tienen cero de valía, es todo show. Cero de valía. Está bien tener capacidad de hacer show. Yo aquí hago mucho show también. Pero tiene que haber valía detrás. Si no, no vale para nada. Ojalá Reverte reaccionando a esta reacción. La mejor hora de Roberto Vaquero de la historia. Es que yo te digo una cosa. Mira, yo siempre me corto porque todo el mundo me dice, tienes que tener cuidado. La imagen, no sé qué, nuestra gente, ¿eh? Pero es que yo, cuando lo poco conocido que soy, porque soy poco conocido, pero lo poquito conocido que soy, es por hacer esto. Porque la gente ve que soy un tío real, de que soy tal cual lo que hago. Entonces yo creo que voy a empezar a hacer los vídeos, de por lo menos de Twitch, más así. Intentaré decir menos tacos, porque me van a denunciar el Twitch. Pero voy a ser así, más como soy yo. Como soy yo en una conversación, tú tomas un café conmigo, yo soy así hablando. Es que soy así. Amigos míos del colegio me ven los vídeos y me dicen, tío, en este vídeo es que eres tú, literal. Y es este tipo de vídeos, porque yo soy así en persona. Enseñando a Reverte en Twitch. Voy a decir que lo corten y lo subimos a Patente de Corso y se lo ponemos. En plan de Roberto Vaquero sobre Reverte y sus críticos. Sus críticos de mierda. En Andalucía decimos ustedes, jeque mate, lenguaje inclusivo. Pues te lo cambiarán. Será ustedes a partir de ahora. Jeque mate, Raúl. Y de Roberto, tío, existen tres géneros, narrativo, lírico y dramático. Sí, pero esto lo explico siempre, hombre, los subgéneros. Pero no hablamos de género de eso, hablamos de género masculino, femenino y subnormal. Es una teoría esto, ¿eh? Twitch, no me censures. ¿Vale? Son los tres géneros de broma que hacemos. Porque normalmente se habla del binomio masculino-femenino, hombre-mujer con el sexo. Entonces habla de géneros en ese sentido. No en un sentido literario, cabronazo. ¿Cómo eres tan cabrón de hacerme esto? Pero te he respondido bien, ¿eh? Ay, voy bajando. ¿Ves? Hay gente diciéndome que no me ponga así tan enfadado. Lapo, censúrales. Bueno, a mí, si me cierran esto... O sea, a mí lo que me preocupaba es que me cerraran YouTube porque no está la comunidad grande. Yo mañana hago un vídeo de más censura en Twitch, reabro canal y los... Sí, porque hay más gente que me sigue, pero normalmente hay entre 200 y 300. Esa gente es fija, o sea, esa gente le digo, me lo han cerrado, me lo vuelvo a abrir y están aquí. Te quiero decir que... En realidad el Twitch lo hago para la familia, o sea, porque la comunidad sí va viniendo gente y tal, pero lo que es el grueso... Son los siempre fieles, entonces... De hecho, estoy con el tiempo hasta arriba y no lo dejo de hacer porque veo que sí que se crea comunidad y que hay interacción y eso está muy bien. Si no lo hubiera dejado, porque estoy muy mal de tiempo.
Pero es que veo que sí que sirve y es una cosa que me lo paso bien también. Voy bajando. La puedo hacer un clip. Voy a ver el clip. A ver, qué Eres una cuñada, cuñada. Que es como, chico, evoluciona un poquito, ¿sabes? Chica, chica, evoluciona tú. Y no seas analfabeta política. Buenísimo, Lapo. Ay. Te ha vuelto Roberto Masado. Repartiendo por todas partes. Dice, sí, está fijo, le cierran el canal. Aitor Hernani es muy pesimista siempre. Dice Roberto, perdona, el minuto 15-14 es una escena de marxismo. Ya, pero es que me da miedo que pase algo, lo tengo que ver antes. Dice, pregunta incómoda. Pregunta de que me cierran el canal. MNLJón. Dice, si tu hijo a los 6 años te dice que es una niña, ¿qué hace? Pues hablar con él y preguntarle que por qué piensa eso. Sería lo primero que haría. Y intentar, porque claro, es que la orientación sexual de alguien da igual, pero es que esto de pensarlo de que tiene el cerebro de chico. Bueno, es que no voy a hablarlo aquí porque me cerraron el Twitch, pero tengo un vídeo en Bichute, se llama Formación Obrera del canal en Bichute también, que es sobre el tema queer. Ahí lo explico. Es que me cerraron el canal cuando saqué ese vídeo. Entonces, está subido en Bichute. Si alguien puede poner el link para que lo vea, ahí ves, vamos, la explicación perfecta. Dice, tío, tienes que seguir a Antolín. Yo solo he visto que hizo una presentación de libros y le mandé ánimos. Ex brigadista internacional. Pero brigadista internacional, ¿de dónde? Si es un hombre joven para haber ido a... ¿A qué brigada internacional? Pregunto, desde el desconocimiento absoluto, ¿eh? Dice un chico, qué vida más cómoda la de esta gente, que sus únicos problemas y luchas sean el lenguaje inclusivo, niños pijos. Totalmente. Y de repente puso en Twitter que jugaba en Napoleón Total War, basadísimo, no lo he visto eso. Le voy a seguir en Twitter, no les... Mira. Lo vamos a hacer ahora mismo, ¿eh? Atentos. Voy a hacer aquí en comunidad con vosotros. Mira, solo... Yo no pensaba seguirle jamás, pero solo por lo que ha hecho Enar Álvarez y la otra personaje esa que va con él, vamos a seguir a Reverte ahora mismo. A ver, Reverte. Aquí está. Bueno, señor Reverte. Vamos a seguirle. Diga usted que sí, se lo merece. Y le vamos a dar like a la primera caída. Ahora, like a uno, ¿eh? Perfecto, chicos. Seguimos a Reverte, solo por los mongolos esos que están todo el día criticándole. Pero Roberto es un poco el punching bag para las feministas. Pues que le dejen en paz, ¿eh? Que son muy pesaditas cuando quieren. A ver, hay preguntas muy teóricas que me las pedís y no las contesto porque, claro, es que si ahora me pongo a dar una chapa de marxismo, la gente hace, me voy. Y no es el momento, pero me las apunto, ¿eh? Para el canal de Pau o para el mío. Dice, yo en prisión, Gitán dice, leí más que todos los años en la calle. Yo en prisión estuve 49 días y me leí el Capital casi entero. Y me lo preparé para dar formaciones cuando saliera. De hecho, las formaciones las doy con los libros que me llevé a la cárcel. Y leí... O sea, imagínate, Gitán, las horas. O sea, yo te entiendo perfectamente. Invita a Reverte a la biblioteca de vaquero. Hombre, es que mi canal es muy pequeño, jamás vendría. Pero si conseguimos hacerlo más grande, lo intentaremos.
Dice la letra, lo mejor que tienes es que vas de frente y tienes principios. Si es que es lo que no hay ahora. Por eso la gente se nos acerca. A pesar de todo lo que dicen de nosotros, la gente se nos acerca porque es que ven, lo que estás diciendo se ve, Analeto. Entonces, claro, te pueden contar misa, pero que lo que tú ves, eso da igual lo que te cuenten. A ver, Pedro Sánchez me está mandando una cosa. Respuesta a Hugo Chugo sobre Pedro, que esto es muy raro, ¿eh? Veis que hay mucho que está hablándome de la teoría del valor trabajo, que tengo un libro sobre eso, que hay un apartado entero desde eso, que está en PDF en, gratis en mi web, robertovaquero.es, te puedes meter a serie 2. Pero es que ahora no puedo ponerme a explicar eso porque eso no se explica en 5 minutos. Masculino y menosculino, los verdaderos géneros. Ay, me parte de risa a veces, ¿eh? Dice, me estoy escojonando con la respuesta de los géneros. ¡Qué ya! No te lo esperabas, ¿eh? Pero eso es porque llevarás poco tiempo, no me habrás visto en otros directos. Pero yo lo del tercer género lo digo muchísimo. Pero lo digo así para que no me censuren. Pero si no diría todo el rato, este tío es del género tal. Lo que pasa es que no quiero que me lo quiten. ¿Raído UTVH? Espera un segundo. ¿Está UTVH retransmitiendo? A ver, vamos a mirar. Hombre, como esté, vamos a ver si lo hacemos en la raid. Ahora mismo. A ver. ¡Hombre! ¡Hombre, que se está! No hay nada, no tengo que volver. Ah, pero está jugando, no lo va a ver, yo creo. Bueno, yo creo que se la podemos hacer igual. Yo creo que le vamos a hacer la raid a TVH. Ahora pienso dentro de un rato a ver qué se la hacemos. Ay, es que, ¿sabéis de qué ha ido el vídeo del Holodomor ese? Es que me encantaría ponerle algo de las cosas que hace del comunismo y demás. Dice Leandro, esperamos. Roberto, ¿te quitarían los tatus para cuando os presentéis a las elecciones? No. No, porque es que entonces no sería yo. Es que... además, es que la gente me lo diría. Además de que no lo haría jamás, porque yo no soy así, la gente me diría, pero Roberto, te has vendido, ya no tienes tus tatuajes, has cambiado. No, yo voy a ser como soy y ya está. Y si no, no pasa nada. Presentamos a Fermín, no pasa nada. Pero yo no voy a cambiar. Ya os lo digo. Me da la gana, hombre. Yo no voy a cambiar por nadie. Y aparte, ¿qué me tapo? Me tapo todos los tatuajes, o sea, me tapo 50 tatuajes. Tápatelos tú, o sea, tú sabes lo que duele la pistola esa. Ni de coña, vamos. Dice Axel Yeg 2, no me vas a responder en la vida. Pues te he respondido, esto lo tienes que escribir antes. No te lo esperabas, amigo. Qué cabrón, y me la he vuelto a poner otra vez. Este hombre es muy insistente. Es que el UTVH, como está jugando, pero yo quiero hacerle la raid a él sí o sí. Porque quiero el debate con Rayo. ¿Tienes el hombro izquierdo más alto que el derecho? ¿Se está jodiendo MMA? No, yo creo que es porque estoy sentado así de aquella manera, ¿eh? O sea, si me vieras de pie, no, yo no estaría normal. Aunque bueno, me he sacado el hombro dos veces. O sea, eso sí es verdad, pero no, es por la posición que tengo. Dice, ¿qué libros te llevaste a la cárcel? Y otra persona dice, ¿allí en la cárcel metes los libros? Bueno, a mí yo cogí en la biblioteca de allí, me dejaban tres libros a la semana. Y luego me metían en el Makuto, me metían libros. La primera semana no, porque me dejaron a pelo, sin nada, no me dejaban nada. Pero luego ya sí, me metían tres libros a la semana. Entonces yo leía 6 libros a la semana mínimo. Y luego me los intercambiaba con la gente de otras celdas. Porque es que de verdad que yo leía muchas horas diarias allí. Porque es eso, entrenar y claro, estaba en aislamiento. O sea, es que no tenía mucho más. Dice Fittipaldi 97, me gustaría ir a algún evento vuestro en Barcelona. Pues ve, somos gente súper abierta.
Bohemian poniendo orden de la gente que spamea. Red constructiva, siempre red constructiva. Red constructiva. Pero hay que pensar qué le decimos. Ya, pero de libertad lo que surja el cabrón se va a mofar y ya está. Aunque bueno, también es buena opción, ¿eh? Porque se me debe un debate también, ¿eh? Dice la neto, Robert sin tatuajes y con el pelo largo no es Robert. Pues el pelo, mira, a lo mejor un pelín más de lo que tengo ahora puede ser, pero mucho más no. Porque es que no me gusta el pelo largo. Hay que respetarme. Dice, lo de Holodomor viene de esto. A ver. ¿Esto qué es? Hace falta un partido orientado. ¿Qué es esto? Esto le tiene que ver con el Holodomor. Se parece un vídeo de coña. Es un tío con unos huevos en la cabeza. Gracias a Fittipaldi por la suscripción. Gracias por el apoyo, de verdad. Os lo agradezco. Y hay cosas que no las entiendo. Si se cae representación en nuestro congreso, bueno, pues yo como no gane el recurso, estoy inhabilitado durante 3 años, ¿eh? Pero no pasa nada. Yo hago la campaña igual, no pasa nada. Y de Roberto TVH está jugando, a lo mejor no se entera. Hombre, si empezamos a ponerle cosas, a lo mejor sí. No sé yo. Dice la serie, Fermín tiene muy buena presencia. Que no, mira, Santi Millán no le vamos a hacer una raid porque ese gana seguidores con eso. No le queremos ayudar a nada. Pero como le hagamos la raid a Libertad lo que surja, el debate es paso mañana, porque este es así, ¿eh? Con él sí que es inmediato, ¿eh? Unai, no insultes porque no sé a quién se lo dices y te voy a bloquear. Voy bajando. ¿Qué hora es? Yo creo que ya es hora de ir buscando la raid. A ver, déjame mirar a ver quién está. Está Furor TV, que no sé por qué, tiene un montón de seguidores el cabrón y no, luego no hay mucha gente en los directos, menos en los de los famosos. Soy 108. Bueno, vamos a hacer solo al de Furor Blog porque nos debe un debate. Nos debe un debate de sobre el tema queer. O sea, nos debe un debate sobre posmodernismo. Entonces yo creo que le vamos a hacer la raid a él. ¿Me podéis recordar? Porque yo ya sabéis que soy un puto boomer total. ¿Qué tengo que poner exactamente para hacer la raid? Que no me acuerdo. La raid, escuchad un segundo, ahora está él solo, entonces lo va a ver. Entonces tenéis que poner Furorblog, porque era el antiguo. Antes molabas, nos debes un debate. ¿Vale? Es lo que quiero que le pongáis. Porque nos debe un debate. Iba a organizar un debate con la PAM de Podemos, con Elizabeth Duval y yo y otro en contra. Iba a ser un debate de 2 contra 2. Y el cabrón ha pasado de nosotros. Entonces vamos a hacerle una raid y le vamos a decir que... Pero sí, Furorblog, tú antes molabas. Nos debes un debate. ¿Vale? Vamos a hacerle eso. ¿Qué tengo que poner exactamente, por favor? Que era barra raid, espacio y... ¿Cómo es la mierda esta de su canal? Alguien que me ayude, por favor. Alguien que no sea un puto boomer. Nadie me va a ayudar. Estoy esperando a que alguien me ponga lo que tengo que poner del Furorblog, ¿eh? A ver, ¿dónde está el Unai este? Venga, pero toma por culo este tío. Un segundín que voy a bloquear al mongolo este. A ver, fuera. Ya no está.
Furor produce Furor. ¿No queréis hacérselo a Furor TV entonces? ¿Cuál street está? Un segundito, vamos a buscar. Un segundo, antes vamos a esperar un segundito y vamos a buscar. Yo no veo a Wall Street subido en ningún sitio, ¿eh? A ver qué le busco. Hombre, que sí está, claro que sí. Venga, vamos a hacerle una raid. ¿Qué tengo que poner de su canal? Que no sé ni cómo es. Es barra raid. No, no, vamos a hacérselo al de Wall Street este. Ponedme qué tengo que poner, chicos, los que sois unas máquinas de Twitch. Es que no sé dónde coño pone. A ver. Es el nombre y ya está, ¿no? Se supone. A este le tenéis que poner en plan de cuando invitas a Vaquero a un debate, algo así. Barra, right, espacio, nombre del canal, vale. ¿Con mayúsculas o sin mayúsculas? Esa es otra cosa que también. Barra Red, Wall Street Warbenes, ¿no? Sí, señor, ahí está. Ponerle déjate de cosas liberales cuando nos invitas a un debate. Cuando invitas a Vaquero a un debate. 10 minutos de espera para escribir. ¡No! Entonces la cancelo, ¿no? Pues entonces lo quito, ¿eh? Me voy a quitar. Fuera, fuera, cancelada. Hombre, claro. ¡Qué cabrón! O sea, que tiene lo de 10 minutos. Pues que le den, entonces no le queremos. Vamos a buscar otro. ¡Qué cabronazo, eh! Venga, pues entonces al Furor Blog, ¿eh? No hay más. Porque este quiero que nos dé el debate. Venga, vamos a hacérselo al. Es que no queréis nada al de Furor Blog, ¿eh? Mira, hacemos una cosa. Ponemos Furor Blog, tú antes molabas, nos debes un debate y desbloquea Bohemian. Venga, sí, sí, vamos a hacer solo a este. Venga, por Bohemian. Va por ti, Bohemian, que fuiste un héroe caído en la guerra contra Pablo Iglesias. Venga, vamos ya. Vamos a por este tío. Vale, right. Venga, ¿listos? Furorblog es como se llamaba antes. Entonces por ser Furorblog, tú antes molabas. Nos debes un debate. Le doy, ¿eh? Hospital Diáfano. Fitipaldi 97 también, muchísimas gracias por seguirnos. Bueno, chicos, voy a organizar todos los nombres que habéis escuchado en el chat. Me voy a ver la emisión luego y voy a pararme poco a poco a ver si puedo rescatar algún nombre. Y les escribo. Oye, gracias a Daniel que se ha hecho Patreon. ¿Quién es Daniel? ¿Hay alguien que se ha hecho Patreon hoy? Joder, chicos, de verdad, esto me emociona un montón. A mí no es que haya gente que se esté pasando al Patreon, me parece increíble. Porque el Patreon, de verdad, insisto, es que ahora mismo es de lo que más porcentaje de ingresos nos otorga. Venga, chicos, id a por él, vamos, id ya por él. Bueno, oye, inicio la raid. Mucha gente, y no sé hasta qué punto puede ser esto, incluso bots, ¿no? No sé si está subiendo mucho lo de los. Igual nos están haciendo un ataque de estos que le hicieron a Gabriel Sachinabel. Tiene pinta, ¿no? ¿O qué ha ocurrido? ¿Que ha habido una raid o algo? Igual ha pasado lo que me he enterado. Ah, que Roberto Vaquero nos ha hecho una raid. Que ha hecho una raid con 149 personas. Vale, vale, ya. Es que no, como me acaba de llegar ahora, ha tardado en llegarme y no entendía qué estaba pasando. Bueno, pues vamos a agradecer la raid de Roberto Vaquero, la raid asertiva. Grande Furor Televisión, nos debes un debate. ¡Constructivo! Bueno, Roberto, muchísimas gracias por esa raid. Es que nunca me entero, tío, me entero como mucho más tarde.
Fíjate, a Roberto Vaquero, para los que venís por él, le conozco de hace ya muchos años. Fui al juicio de la Audiencia Nacional en el que intentaron ilegalizar a su partido y meter en la cárcel a muchos de los miembros de su organización política. Y estuve ahí en el juicio de la Audiencia Nacional. Si quieres, os puedo contar alguna anécdota de ahí, de cuando los periodistas de la Audiencia Nacional... Llévanos a un debate. Ahí, en la sala de prensa estábamos siguiendo el juicio. Y la inmensa mayoría entraron convencidísimos de que Roberto Vaquero y la gente del PMLRC eran una organización terrorista internacional que tenía pretensión de, bueno, pues de poco más que hacer un atentado inminente en España, ¿no? Mil millones de gracias a todo el mundo que está siguiendo el canal. Y cuando hablé con los periodistas de ahí, pues recuerdo que les dije, a ver, igual no, es que me puse a charlar con muchos periodistas en la Audiencia Nacional y les dije, me parece que si planeas hacer un atentado terrorista en cualquier lugar, bueno, pues tener unos cuantos... Es un tío muy majo, o sea, eso es verdad. Estos chavales, o las katanas de colección de un miembro de la organización, que eran de su padre, pues no son los artilugios más propicios para organizar un atentado. Ya os leo lo del debate. Esto es una cosa que yo también hago alguna vez, que es decir a tus espectadores que pongan algo en el chat y que lo peguen en el chat de esta historia. Dice que le debemos un debate. Bueno, pues yo les llamé ya para hacer un debate, por ejemplo, sobre la ley trans hace tiempo, porque les llamaron para hacerlo en Place. Y al final no les llevaron a Place. Entonces, como no les llevaron a Place, pues lo íbamos a hacer nosotros. Y fue un proyecto que íbamos a sacar adelante, un debate con Fermín o con Roberto, y al final pues no salió, porque no salió, porque otra gente que se llamó a participar al debate no quiso participar, se cagó. No tenía sentido sacarlo adelante. Pero bueno, que por mí sí, o sea, si estamos en contacto y él sabe y ellos saben perfectamente que si organizamos cositas en las que veamos que encajan, pues muy bien, pues para adelante. A mí me gusta que participe gente además de tendencias ideológicas muy distintas y de inclinaciones partidistas muy diferentes. Está muy guay que haya gente distinta y hay gente que siempre tiene una posición disruptiva y eso pues importa. A Place fueron Fermín y sus bíceps, que ojo, sí, pero a Place fueron cuando... O sea, no fueron a hablar de la ley trans, propiamente, hacer un debate sobre esto. Pero nosotros sí queremos debatir de eso. Dimensiones. Bueno, a todo el mundo que está aquí, muchísimas gracias por seguir este canal, por veniros y por hacer esta raid asertiva que nos ha hecho Roberto Vaquero. Mil millones de gracias, insisto, por seguirnos. Este es un medio de comunicación, una televisión que dice defender la justicia social en su código ético, en su código ecológico. Hay una polilla, no sé si lo habéis visto, que ha pasado por aquí delante, me ha desconcentrado. Y este medio de comunicación dice defender a las familias trabajadoras, también desde su línea editorial y defender, pues, bueno, los derechos. Bueno, chicos, seguimos en la lucha. Tengo que grabar un vídeo para mañana. Mañana tenéis vídeo. Un abrazo a todos y gracias por dar guerra. A este le vamos a llamar y le vamos a decir que nos lleva un debate allí. Gracias, chicos.